Precioso, ¿verdad? Varadero es tan bella que realmente hoy no iba ni a hablarles. Iba a hacer una mini película de las playas de Varadero. Algo para mostrar la belleza y no tengan que ver mi cara, pero realmente un blog es acerca de eso. También vivir la experiencia con el blogger en el lugar. Así que vamos a empezar ordenadamente como se debe empezar. Desde nuestro amanecer, toda nuestra experiencia en un día en un hotel de Varadero. Comencemos 8 de la mañana en la habitación, café para coger energía y rumbo a la jornada. ¿Les parece bien? Vamos a empezar como se debe empezar realmente. Aquí estamos en la habitación, ahora se las voy a mostrar. Habitaciones preciosas, los bungalows. Es espectacular. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Vamos por el hotel, se lo enseño, luego vamos a la playa y vamos a disfrutar las playas de Varadero. Y, por favor, no se vayan, que al final vamos a comenzar un tema muy importante para mí y para nuestro canal. Vamos a tratarlo porque hay cosas que debemos poner en claro para que todo fluya aún mejor y nuestra relación, nuestro amor, el de ustedes conmigo, así yo soy promiscuo porque ustedes son muchos y yo soy uno solo, va mejor todavía. Ahora yo tengo una recomendación para ustedes. No sé si ven esta estadística de YouTube que dice que el 80% del tiempo de visualización de mis videos es de gente no suscrita. Es decir, que el 80% de gente como ustedes que están viendo mi video lo ven, lo odian, lo aman, no sé, pero luego no se suscriben. Entonces, suscríbete. Si lo viste, suscríbete, porque a lo mejor vas a querer ver el próximo para criticarme, para amarme, para lo que sea. Pero suscríbete para que la familia crezca y cada vez seamos más todavía. Y recuerden revisar mi comunidad de YouTube, que ya llegué a la comunidad de YouTube y ya puedo compartir con ustedes imágenes, ideas, planes. Y siempre estoy activo por ahí. Así que vean, lo que yo sé que no es costumbre, ni yo mismo tengo mucha costumbre de ver de mis YouTubers favoritos, pero síganme por mi comunidad de YouTube. Y nada, vamos a ver el cuarto que está precioso. Mírenlo ahí. Una toma tipo B-roll. Luego nos tomamos un café. ¿Cómo pesa esa cámara? Nos tomamos un café y salimos al hotel a caminar y luego a la playa, que es. Les prometo que llego rápido, no voy a dar mucha muela. ¿Ok? Cuarto, Hotel Sol Meliá Palmera. So I've come to the conclusion, just a rotten piece of fruit. So I'll end up dying slowly, rotting away. To climb without a ¿Vieron qué lindo la habitación? Es perfecto. Y nada, ahora nos tomamos un café. Mira ahí la cosa. Y a la playa, a vacilar y a gozar y a ver la hermosa playa de Cuba. Les voy a contar un montón de cosas, como que salió la segunda mejor playa del mundo. Así que ya van teniendo ya una idea. Nada, café, café, café. Energía, energía matutina traducida en café. No tomen café, tomen juguito de naranja y hagan mucho ejercicio, ¿ok? No sigan las costumbres malas. Hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. Siempre estoy comiendo basura. Nada, playa de Varadero, mi gente. Miren qué hermosura. El mar casi perfecto y eso que les dije, que no estamos en verano, ni siquiera tan cerca del verano. Esto en verano es un plato, el mar no se mueve, es especial. Bienvenidos a Varadero. Y nada, vamos a cambiarnos a modo playa.
y comienza como tal el video de la playa de Varadero. Y les voy a contar unos secretos que nadie o poca gente sabe de Varadero. Miren de nuevo, miren de nuevo. Precioso, hermoso. Vamos a tirarnos traje ninja acuático. Y ya estamos disfrazados de playa. Déjame esconderme aquí por el aire. Nada, 30 kilómetros de largo tiene Varadero y 22 kilómetros de ellos son de playa. Así que esto es toda playa y todas playas de primera calidad. Me puse mi gorra, que normalmente no salgo en gorra en los videos, pero el aire aquí está mandado a correr. Y no puedo salir con los pelos parados porque no puedo perder mi glamour, porque no puedo. Otro detalle. Me disculpan las personas que saben de cámara esos cambios de temperatura de colores, pero hace demasiado sol, la cámara tiene que calibrar. Nada, todo el mundo sabe la relación especial que siempre ha tenido Cuba con Estados Unidos. Bueno, no siempre, en los últimos 100 años, por decirlo de alguna manera. Y Varadero es el punto más cercano de Cuba con Estados Unidos. Esa famosa estadística de 90 millas Cuba está separada de Estados Unidos, los Cayos de la Florida, pues desde aquí es donde se mide. Es el punto más cercano que en su momento, a la hora de que la gente... ¿entienden? Era desde aquí, el punto más cercano. Otro detalle. Por el año 1980, un fuerte tornado que prácticamente cambió todo el aspecto de Varadero. Destruyó prácticamente todos los árboles, todas las casas, y hubo que renovar. Para lo que usaron palmas y árboles de uva caleta, que son mucho más resistentes y aún así son endémicos del lugar, que combinan con lo que es una playa del Caribe, que pudieran resistir embates de ese mismo tipo y de esa misma naturaleza y con esa misma fuerza. Ya que después de eso pasaron varios tornados de la misma magnitud e inclusive más fuerte y fueron capaces de resistir. Así que la obra valió la pena y Varadero se mantiene de cierta manera intacto cada vez que pasa un ciclón de magnitudes grandes. Siempre hay sus problemas, sus destrucciones, porque el problema del clima sigue aumentando. Al final del video les quiero hablar de eso. El problema del clima sigue aumentando y cada vez son más destructivos los fenómenos naturales, ¿entienden? Entonces vamos a ver otro detalle. A ver, ustedes me ven cambiando de posición y haciendo cosas raras, pero es que le estoy huyendo al ruido, a la cantidad de aire que hay hoy en la playa, para que sea mejor la calidad de sonido. No es que yo tenga tanta energía, aunque me tomé demasiado café. En esa toma que vieron ustedes al principio, yo haciendo café, hice la cantidad de café equivalente como a 10 tazas para que la toma quedara, y me lo tomé. Ahora mismo miren qué aire, miren, estoy seguro que el ruido ahora mismo es descomunal. Y nada, último detalle por ahora para ir para la playa a seguir nadando, es Varadero, segunda mejor playa del mundo, ¿ok? Del mundo. Y dejen la envidia, ¿ok? Dejen la envidia. Segunda mejor playa del mundo después de una que está en Brasil y otra que está en Aruba luego de nosotros. Son las tres mejores playas del mundo según la prestigiosa aplicación de TripAdvisor. O sea que no es una estadística que doy yo ni que dijo una página, no, es TripAdvisor basado en un montón de estadísticas como afluencia de turismo, calidad de las aguas, hoteles, qué clase de ruido. Si yo no puedo ni oír. Estamos en la segunda mejor playa del mundo, señores. Yo les voy a hacer un video más adelante de toda la ciudad de Varadero, todas las playas juntas, que ya sería el verano en Varadero. Este video es enseñándole una playa de Varadero, un hotel de Varadero. Qué aire por tu vida. El micrófono se lo lleva al aire. Un hotel de Varadero. Y ya lo van conociendo por ahora, pero en el verano venimos y les voy a enseñar toda la ciudad con todo lo que hay, todos los hoteles. Eso sí va a ser un video olímpico. Hoy es 60 metros velocidad, algo así. Además, este video es para conversar con ustedes al final del video de dos temas muy importantes. Ay, coño, me caí. ¡Pal agua! Just to know what you knew. Christmas every time we start locking eyes. Oh, lost control. Oh, it's paradise with our
Ya vieron ya qué playa más maravillosa, qué cosa más hermosa. Y eso que todavía no estamos en verano, que es cuando sus aguas están en su punto de belleza. Tenía que conversar dos cosas con ustedes, les dije que se quedaran hasta el final. Y es momento de nuestra primera conversación seria del video de hoy, que es el verdadero objetivo. Yo quería que vieran la segunda playa más importante del mundo, rápido ahora que acaba de ganar ese título. Más adelante les enseñaré toda la ciudad de Varadero. Pero ¿cuál es nuestro primer tema? Algo que es culpa mía que no he definido todavía, y es quién soy yo y cuál es el plan mío como youtuber, como blogger. Déjame acomodar esto, a ver. El plan mío como youtuber, como blogger. A ver, lo primero, por ahora estoy haciendo videos de Cuba, porque primero que nada soy cubano y Cuba lo es todo para mí. Adoro Cuba. Cuba es lo más lindo que hay, porque el que no quiere su patria, no quiere ninguna patria ajena que la pueda adoptar en su momento. Pero no pienso quedarme a hacer videos de Cuba. Yo soy, por genética, por todo, soy una persona muy ambiciosa, que siempre quiere más. Y mi plan, mi visión como youtuber, como creador de videos, mía, es el mundo entero. Yo quiero documentar cada rincón de la tierra, y como se me acabe la tierra, vamos a documentar el espacio, porque pronto estaremos en el espacio. Soy muy optimista, como se pueden dar cuenta. Sé que mucha gente puede que me sigan ahora mismo porque ven Cuba a través de mis videos, pero no se conformen con ver Cuba. Yo les voy a enseñar Cuba completa, hasta el último detalle, pero luego vamos a seguir por el mundo. Ahora mismo todavía no puedo viajar, es complicado para un cubano viajar, pero lo vamos a hacer. Y aunque viaje antes de que haya terminado con Cuba, siempre seguiré haciendo Cuba paulatinamente, porque voy a hacer Cuba entera. Todos los lugares bonitos de Cuba, todos los lugares importantes, todo lo que se debe saber de Cuba, lo van a ver a través de mi cámara. Ya mucha gente habla de lo malo, de la necesidad, de lo feo, y no quiero ser otro más. Yo trato de ser algo diferente, de hacer algo diferente. Mucha gente va a los lugares, viene a este mismo lugar que estoy yo, a este hotel, y te dice: estoy en la habitación tal, que me costó tanto, que vale tanto. Eso tú lo puedes ver en Google. Todos tenemos Google hoy en día, y hasta los cubanos tenemos 3G. Tú tecleas cuánto vale el hotel Sol, siempre se me olvida, Sol Palmeras, y te dice: vale tanto. Pero tú no puedes vivir la experiencia a través de una página de Google, de una página de internet. Tú no puedes tocarlo desde el punto de vista que me gusta tocar los videos a mí, que es la aventura, la diversión que puede haber en un sitio, lo bello, lo hermoso, lo cinematográfico. Yo hago documentales de Discovery Channel con relajo, con un poquito de la cubanía que tenemos todos nosotros los cubanos, que, y todos nosotros los latinoamericanos, que tenemos un poquito de picante. En el punto de vista positivo, diría yo. Y es tan sencillo como eso lo que quería hablar con ustedes. Yo soy Eric Wayne, cubano, recontra cubano, mega cubano, el más cubano. Pero este cubano va a viajar el mundo entero. Este cubano les va a hacer vlog algún día de Egipto, de las pirámides de México, de África. Yo quiero que todo el mundo vea el mundo a través de mi cámara. Ese es mi sueño, esa es mi ambición, y la voy a cumplir. No me puedo quedar en Cuba. Primero, porque Cuba es un país pequeño, no somos un país inmenso, y hay países tan interesantes y lugares tan interesantes. Entonces, en algún momento dejarán de ver Cuba, cuando termine con Cuba, a través de mi cámara, y comenzarán a ver el mundo a través de un cubano, que sería la segunda parte, la segunda característica de este canal. Juntos, ustedes y yo, vamos a conocer el mundo, y se inventan los viajes espaciales, la galaxia, porque yo no tengo límites. Siempre lo digo al final de mis videos: tú eres increíble, pues nosotros vamos a hacer cosas increíbles juntos. No se pongan un límite. Cuba, no. Todo. Todos los momentos, todas las aristas. Se han dado cuenta que inclusive hago videos diferentes que no tienen nada que ver con vlogs a veces,
porque nunca te pongas límites. La creatividad no tiene límites. Eso se aplica a cada uno de ustedes. Así seas un barbero, así seas un cocinero, así seas un económico, nada tiene límites. Tu creatividad no tiene límites. Los límites los pones tú. No pongas ninguno, porque yo no voy a poner ninguno. ¿Ok? Vamos al segundo tema, pero vamos a cambiar de posición. Espero me hayan entendido, ¿ok? Y no haya más confusiones. Y no hay mejor paisaje para discutir este tema tan importante que quiero hablar con ustedes que esta playa de Varadero perfecta de Cuba. La naturaleza. Este es el tema más importante que quería tocar con ustedes hoy, porque de nada vale hacer videos si no hay una esencia positiva, si no hay algo que realmente nos haga mejores. La naturaleza, señores. Necesitamos cuidar la naturaleza. Es complicado como la gente echa basura al mar, como la gente no se da cuenta de la polución, del problema del medio ambiente, de la contaminación, la tala indiscriminada de árboles. Cada día el Amazonas tiene menos árboles. Cada día hasta Cuba tiene menos árboles, a pesar de que Cuba tiene una estrategia ecológica bastante positiva y bastante cuidada. Y cada día la naturaleza nos muestra de maneras contundentes que está más dañada, que está más molesta con nosotros, por decirlo de alguna manera. Hace poco en Cuba hubo un tornado, donde nunca hubo uno, vino un tornado y acabó y dejó a muchos de mis hermanos cubanos sin casa, sin alimento, sin vida. Y todo parte de la base, porque toda la gente realmente consciente entiende que realmente la naturaleza la estamos dañando de esa manera, cortando los árboles, con las fábricas, con los carros, con la extracción del petróleo. Pero ciertas voces, ciertas personas, por razones económicas, tienden a decir que no, que eso no es real, que eso es mentira, que la tierra no pasa nada, que eso es normal. No es normal, señores. Está comprobado, está visto. Todos los científicos de renombre lo saben. La tierra está muriendo poquito a poco. La tierra que te dio vida a ti, la tierra que le dio vida a tus ancestros, la tierra que probablemente no tenga vida para darle a tus futuras generaciones, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. ¿Has pensado en eso? ¿No te preocupa tu nieto dónde va a vivir? ¿Cómo va a ser el mundo de tu nieto? ¿No te preocupas que tu nieto nunca vea un árbol? ¿O que tu nieto nunca pueda venir al mar a bañarse porque está totalmente contaminado? ¿Has pensado en eso? Cuiden el medio ambiente. Y yo no les digo que vayan y sean presidentes y lo arreglen. Hagan lo que les toca a ustedes. Ahorren agua. No echen basura al mar, no echen, sean ecológicamente correctos, traten de usar bicicletas si pueden, y si tienen que votar en contra o a favor de las leyes ecológicas, háganlo. Busquen maneras, hay mil maneras de apoyar. Si cada uno de nosotros nos coordinamos y luchamos por nuestro medio ambiente, señores, lo podemos salvar, como mismo lo estamos pudiendo destruir. Nosotros tenemos el poder de arreglarlo o de destruirlo. Piensa en tus hijos, en tus nietos. Piensa un poco. Y te dejo una pregunta a ti, señor rico, señor millonario que estás viendo este video y seguro va a decir mañana que no, que es mentira de Eric Wayne. Te voy a hacer una pregunta. Cuando se acaben los árboles, cuando se acabe la comida, cuando se seque el mar, cuando mueran los peces, ¿vas a comer dinero o poder? No creo que eso se pueda comer. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que hayan entendido los mensajes que le quise transmitir. Hablé más de lo normal que hablo en un video, pero es momento de reflexionar. Siempre es momento de reflexionar. Y nada mejor que a la orilla de la segunda playa más importante del mundo. Ya conocieron Varadero, pronto les voy a enseñar todo Varadero, ciudad y todo, y juntos conoceremos el mundo, ya lo saben. Gracias por aceptarme, gracias por estar ahí, gracias por todo. Y recuerden, ustedes, tú eres increíble. Chao, chao.